pasa. Se lo pasa a Newton, que se desmarca. Se lo pasa a Adrián, que chuta y ¡gol! Pero, coño, si llego a saber que íbamos a un bar mitzvah, me hubiera traído el puto gorrito. Tío, a Tottenham se va por el norte. ¿Os habéis perdido? ¿O es que solo sois gilipollas? Tú siempre tan cachondo, ¿eh, Dunan? ¿Sabéis, tíos? Cuando el mayor estaba haciendo vuestro trabajo, él no le daba tanto a la lengua. Probablemente porque tampoco estaba tan nervioso, ¿verdad? Sí, el mayor siempre prefería pelear a darle a la húmeda. ¿Pero qué dice? ¿Húmeda? ¿Qué dice? ¿Tú crees? Sí. Tío, deberíais iros en el siguiente tren a tomar por culo. ¿Ah, sí? Antes de que ocurra algo malo. Y es una advertencia. Puede que estemos interesados en ver a qué te refieres. Porque no sois precisamente la mejor banda en estos tiempos, ¿no? Más bien una pandilla de mierda. ¿Veis? Ahora se pone grosera. Pero si te apetece, ¿por qué no darte ese gusto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sois unos maricones de mierda! Te digo que no necesitas a Lewis. Oye, yo te cambio a Keyson y a Maddox por Lewis. Y además voy a perder en este trato porque Keyson ha vuelto. Ha vuelto con su viejo entrenador. Ha vuelto con Parcells. Y se va a convertir en un equipo imparable. Tú lo sabes y yo también. Mira, tío, ha sido el jugador revelación del año. No muchos tíos han lanzado a más de 6.000 yardas. Vamos. Te volveré a llamar. Tengo que solucionar un asunto. Wagner. Esos son 10.000 dólares. Creo que el trato es bueno. Nunca hicimos un trato, Jeremy. Oye, ya sé que te han jodido. Pero yo tengo la reputación de mi familia que proteger. Un Van Holden expulsado de Harvard. Ni hablar. Tengo algo más en juego que tú, Matt. Wagner. Vamos, hombre. A mi padre seguro que lo vuelven a reelegir. Y cuando me gradúe, yo te enchufaré. Gracias, hermano. Me estás salvando el culo. Soy Carl Wagner. Actualmente estoy en misión en Kabul y no estoy localizable. Por favor, dejad un mensaje a Marcy en la recepción de corresponsales de la oficina del Times en Washington y os llamaré en cuanto pueda. Muchísimas gracias.
Hooligans. Mi nombre es Matt Wagner. La primavera pasada me echaron de Harvard a falta de 2 meses de conseguir mi diploma. Pero lo que estaba a punto de aprender, ninguna universidad elitista del mundo hubiera podido enseñármelo. Hablemos inmediatamente. Me alegro de verte. ¿Y yo? ¿Qué ha sido? ¿Un ataque terrorista? ¿Qué ha pasado? Oh, ya ves, el partido del siglo. El Tottenham jugó aquí anoche. ¿Ahora te gusta el balompié? Oh, que no te oigan decir balompié. ¿Quién es? El Imperio Británico. Tío Matt, te presento a Ben. ¿Te lo puedes creer? Hola, chiquitín. Es adorable. Sí. Cuánto me alegro de verte. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Es que eso no tiene sentido, Matt. ¿Por qué te han expulsado si no has hecho nada malo? Mi compañero de cuarto es cocainómano. Se lo soplaron a la seguridad del campus y registraron nuestro cuarto. Y encontraron la farlopa entre mis cosas. Supongo que la había estado escondiendo en mi armario todo el tiempo. ¿En serio? Sí, ¿de verdad? No, porque puedes decírmelo si la estabas tomando. No, nada de eso. Y entonces tú te rebelaste y no te creyeron. Matt, te rebelaste, ¿no? Oye, tú no conoces a ese chico. Es un Van Holden. No puedo hacer nada. ¿Y qué te dijo papá? Hola, soy Carl Wagner. Estaré en Costa de Marfil los próximos 57 años. En Kabul esta vez. Donde sea. En serio, cuando hablaste con él, ¿qué dijo? No se lo dije. ¿No lo sabe? Bueno, yo en tu lugar seguramente habría hecho lo mismo. ¿Sí? En cuanto se entere de que a su niño de oro le han echado de Harvard, seguro que se tira de cabeza a una piscina vacía. Gracias. Ah, ahí está Steve. Hola, cariño. Hola. Tengo una sorpresa para ti. Cariño, tenemos un invitado. Es mi hermano pequeño, Matt. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me alegra conocerte por fin. Sí, y a mí. Por fin has cruzado el charco, ¿eh? Sí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ay, te he echado de menos. Te he echado de menos, pequeño Lord. Cariño, ¿quieres un té? Sí, estupendo. Té, ¿eh? Hay que acostumbrarse.
Es un bichito precioso, ¿verdad? Ya lo creo. Oye, Matt, me encanta que estés aquí, pero ya había hecho planes para esta noche. Había organizado una velada romántica. He contratado a una canguro y tengo entradas para ver Chicago. No te importa, ¿verdad? Perdóname. ¡Qué sorpresa! Es una sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¡Hola, hola! Hermano. Pero Shannon, qué cambiada. Muy gracioso, Pete. Matt, este es Pete, el hermano de Steve. Pete es mi hermano Matt. Hola, ¿qué tal, hijo? Hola, mucho gusto. Hola, Ben. Del West Ham a morir, del West Ham a morir. Lo soy, sí que lo soy. Vale, vale, vale. Me lo llevo a la cama, ¿eh? Muy bien, grandulón. Hasta luego, Ben. Bien, ¿qué haces aquí? ¿No vas al partido? Técnicamente, sí. Pero los chicos y yo tuvimos una sesión de bebercio anoche. Y una cosa llevó a la otra y... Déjame adivinar, perdiste la cartera. Y las llaves. Ah, y hay un taxi fuera. Un tío genial, mi hermano. Bueno. ¿Cómo estamos, primito colonial? Bien, gracias. Bien, gracias. Oye, hermano, me prestas 100, ¿no? ¿Cómo te suena ahí un cuerno? ¡Vete a la mierda! ¡Vamos! ¡Unas birras! ¡Unas birras! ¡Unas birras! ¡Calla! ¡Ya! ¡De una vez! Te diré lo que voy a hacer, ¿vale? Te daré 100. Si llevas a Matt al partido. ¡No, venga! ¡Ya me tomas el pelo! Hermano, que no puedo llevar a un yankee al fútbol. Sí que puedes. Y además, te vas a portar muy bien, ¿de acuerdo? Adelante. Pues venga, andando. Gracias, Matt. No solemos estar solos. Oye, escúchame. No le des el dinero a él, ¿vale? Ni hablar. Invita a los chicos. De acuerdo. Bien. Matt. ¿A dónde vas? Me voy al partido con Pete. Pero si acabas de llegar. Lo sé, pero ya hablaremos luego. Sí, que lo paséis bien. ¡Hasta luego! No quiero que salga con Pete y esos bestias. Tranquila, ya es mayorcito. Puede cuidarse solo, ¿no? Elige una mano. Venga. ¿La derecha? Has ganado el premio gordo. ¿Sí? ¿Cuánto me quieres? Un montón. Eso no es bastante. Oye, tío, no quiero bromas. Lo último que quiero hacer es llevarte al fútbol conmigo. Así que haremos esto. Dame la mitad del dinero. Yo voy al fútbol y tú puedes ir a visitar donde Churchill llevó a Tom a pasear o donde quiera que vayáis los Yankees cuando venís a Inglaterra. ¿A Tom? ¿Tom? Tom Teta, coño. Es rima cogni. Como abejitas y salero por dinero. Por última vez, dame las putas abejitas. Le hice una promesa a Steve. Sí, pero Steve no está aquí, ¿no? Y yo sí. Y para ser sincero, me has contra el viento si crees que vendrás conmigo. No pienso darte el dinero. No te queda otro puto remedio, tronco. Y estás empezando a tocarme los huevos. Dame la mitad del dinero. ¡Policía! ¿No te sientes ahora como un puto estúpido? ¡Venga, vamos! ¡Baila! ¡Baila para mí, Yankee! ¡Baila! Te está bien empleado por pelear como una puta tía. Pero vuelve a intentarlo y te aplastaré los sesos. Sí, me darás de hostias, lo entiendo. Bien, vamos. ¿Qué? Creo que no eres muy peleón. ¿Peleón? Es la primera vez que he peleado. ¿A eso lo llamas pelea? Joder. Te llevaré conmigo. Puede que aprendas algo. ¿Del balompié? No, tío. No del balompié. Y por los clavos de Cristo, no digas balompié. Venga, date prisa.
¿Cómo que el béisbol es un juego de niñas? Los Red Sox tienen a un tío que lanza una bola a más de 90 millas por hora. ¿Y qué? Solo sirve para hacerse una paja más deprisa que tú. Vamos. Piénsalo. No lo entiendo. ¿Qué os pasa a los americanos? Empezáis una puta guerra, la cagáis y luego tenemos que ir nosotros a salvaros el culo otra vez. ¿A salvarnos el culo? Sí. Y luego, para colmo, nos matáis a la mitad de nuestros soldados con el fuego amigo. Eso se llama accidente. Sí, accidente y una polla. No hay que ver. Hola, Dunham. Hola, tío. Oye. Vamos a entrar en mi sede social, ¿vale? Cierra el pico hasta que te hablen y así encajarás mejor. Aquí lo único peor que un yankee son los polis y los periodistas. ¿Qué tienes contra los periodistas? ¿Cuánto tiempo me das? Son unos putos embusteros que escriben lo que sea para llenar los papeles. No me refiero a tu viejo, por supuesto. Él tal vez sea la excepción. Y esa es la cuestión. Estos chicos no saben lo de tu viejo. Y yo en tu lugar lo dejaría así. Y otra cosa. Lo que oigas ahí dentro no sale de ahí, ¿entendido? Nada de largarle al hermano Steve cómo has pasado el día ni lo que ha dicho nadie. Lo que pasa en el fútbol se queda en el fútbol, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a pasarlo bien. Es día de fútbol. ¿Qué hay, Pete? ¡Hola, hola! ¡Hey! Me alegro de verte. Bien, sí, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Pete? Hola. A ver, chicos, este es Matt, el hermano de Shannon. Ed. Mucho gusto. Dave. Hola. ¿Qué hay, Dave? Swill. Hola, amigo. Hola. Ike. Ike. ¿Y el del corte de pelo cachondo es Keith? ¿Qué? ¿Habrá que pedir algo? Sí, vea por el beber. Estoy seco. Quiero decir que... ¡Cada puta vez! Que yo voy a tomar algo, sí, cada puta vez. Voy a siempre por la misma chorrada. ¿Dónde está Bober? Lleva más de 15 minutos en el retrete. Parece que anoche le sentó mal el Ravi Murray de la comida bengalí. Mirad, parece perdido. Ravi Murray significa curry. En Londres lo llamamos rima cockney. Sí, como abejitas y salero por dinero. Sí, eso es, chaval. Como follaje y retoño por coño. Joder, no empieces con eso otra vez. Si te encanta. Como retrete tranqui por yankee. Hola, Bober. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Pete. Este es Matt, el hermano de Shannon. Hola. Tan cachondo como siéntate. Eres un mal educado, tío, Bober. Es prácticamente familia. ¡Joder, tío! ¡Esto es penoso! Bob es un cabrón miserable, pero le queremos mucho, ¿verdad, chicos? Sí, ya lo creo. Un puto hermano. Matt, ¿me ayudas con estas pintas? Sí, claro. Oye, ya que estás ahí, tráenos unos panchitos, anda. Claro. Buen chico. Ah, vamos, tío. El chico es legal. ¿Qué coño viene esto de ser niñera? ¿Sabes que hoy tenemos partido? Tranquilo, Bob. Se quitará de en medio. Después de todo, ayer no pasó nada. ¿Qué? No se trata de eso, joder. Quedaremos como gilipollas si organizamos algo y nuestro valiente jefe no aparece porque está al cuidado de un puto yankee. Tío, es cierto. Ha dado en el clavo. Deja que yo me ocupe. ¿Quieres, Bob? En cuanto al yankee, es demasiado modesto para decírtelo, pero en Yanquilandia es un karateca de rango internacional. Doble cinturón negro. ¿Qué os parece? Pero fíjate en su tamaño. No. La película de Karate Kid, ¿sabéis? Está basada en sus hazañas. No, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Sí, es cierto. La puta verdad. Mentira. Mentira. ¿Y por qué no? Estás mintiendo. Llevas aquí 5 putos minutos y estás mintiendo. Venga, lléname el vaso. ¿Qué haces? Créeme, tío, detrás de mí todo está siendo un brazo. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Yo no quiero más. Oye, chaval, esa chorrada que estabas diciendo antes, lo de Karate Kid, era una mentira, ¿verdad? No. No, tío, eso es el evangelio. Sí. ¿Quién era tu entrenador? El chino canijo. ¿Cómo se llamaba el chino canijo? Oh, sí, en la primera. Salía en las 3, joder. ¿Y por qué no saliste tú en la cuarta? Pues ¿por qué no saliste mierda, en la cuarta? No, tenías que haber salido. Chaval. Tenías que haber salido. ¡Es un
triunfo victorioso. El chino era un plástico. ¿Cuál era su puto nombre? ¿El de tu mentor, sí, colega? Sí, a ver si me acuerdo. Deberías recordarlo, se lo debías conocer. Espero que no te acuerdas. ¡Miyagi! ¡Miyagi, claro! ¡Miyagi! ¡Sí, Miyagi! ¡Miyagi! ¡El señor Miyagi! ¡Señor Miyagi! Basado en una persona real. Estaba basado en una persona real. ¿Está basado en una persona real? Pues a mí eso me da igual. Eso no tiene nada que ver. ¿Le pagaron? Pero claro que le pagaron. ¿Qué gilipolleces dices? Imaginad eso. ¡Está borracho! No, escuchadme. Imaginad la situación. Alguien os utiliza en una película y no os pagan por ello. Si lo habías firmado. No, yo no he firmado nada. Solo es hablar por hablar. Os aseguro que entonces yo cogería al... ¡Señor Miyagi! ¡Sí! Man, es nuestra canción, es la nuestra. ¿Qué miembro de la familia, eh? Puede que Pete sea amable porque eres el hermano de Shannon. Pero no te lo creas. No nos gustan los forasteros. ¿Vale? Colega. Oye, Pete, mira, me voy a casa. No me encuentro muy bien. El jet lag. Ni hablar, irás al partido. Eres tú quien quiere aprender lo que es el balompié. Pesadita. Voy con mis amigos luego a tomar una cerveza. ¡Hago siempre pompas! ¡Lindas pompas de jabón! Tío, somos el país más vigilado del mundo. Agacha la cabeza.
Vaya cojones, muy ¿qué bien, cojones tío. Tienes? Tienes madera de leyenda. Tú tenías las manos ocupadas, ¿verdad? Tranquilo, aún no ha terminado. Corre el rumor de que están tramando algo. ¿Dónde lo has oído? Donde siempre. Cabrones de Zulus, he oído que hay como 50 más reunidos en el metro, pero van a salir de Ishan, así que... Pues hay que ir a por ellos. Venga, estamos sí, esperando, sí, no lo sí, entiendo. Pues vámonos venga, de una vamos. Vez. Está bien, a por ellos. Yo debería irme a casa. Sí, sí. ¿Sabes cómo volver a casa? Sí, subo en van, ¿no? Sí, pero agacha la cabeza. Los del Birmingham estarán en el metro. Sí, tendré cuidado. Venga ya, ponle en una sillita. No lo cojas en Ishan, ¿vale? Y si hay algún problema, da la vuelta y ve por otro muy lado. Bien, ya nos veremos. ¿Vamos ya o qué? Nada de la EGS, soy un turista. Ah, bueno, en ese caso, ¿qué tal si te dejamos el recuerdo más apropiado? ¿Has oído hablar de la sonrisa de Chelsea? ¿Eh? Vamos, por favor. ¿Aceptas American Express? Apuesto a que el mayor dio su parte de sonrisas de Chelsea en los viejos tiempos, cuando los de la EGS no eran tan cabrones como para dejar atrás a uno de los... ¡Nosotros no dejamos atrás a nuestros colegas! ¡Venga! ¡Maldito cabrón, se escapa! Ven conmigo. ¡Voy por la furgoneta! ¿Dónde se ha metido? ¿Pero dónde está? ¡No es tan pequeño! Me estoy haciendo mayor para esto. Necesito una cerveza y una siesta. Ah, ¡bueno! ¡Ya era hora! ¡Quítale la primera! No podía arrancarla. ¿Pero sabes conducir? Vamos, muchachos, volvemos al AVI. ¿Quién paga? Que pague, Pete. Creo que le toca a Keith. ¿Qué morro tenéis? Siempre me toca a mí. Cierra el pico, déjale. Uf. ¿Quién se ha tirado un cuesco? ¡Hombre! ¿Cómo huele? ¡Qué mal huele! ¿Qué quieres hacer por el culo? ¡Puta! ¡Por él! ¡Venid aquí! ¡Estamos aquí esperándoos, hijos de puta! ¡Vamos, venid aquí! ¡Venga, vámonos de aquí! ¿Qué? ¡Hay 20 tíos! Coño, es verdad. Pero no se retrocede. Te quedas donde estás y peleas. ¿Pelear? No sé pelear. Piensa en alguien a quien odies. ¡Vamos! ¡Venid! ¡Del puto suelo, cabrón! Bueno, colega, ¿qué te ha parecido eso, eh? ¡Qué resultado más cojonudo, eh, Bobber! Eres un puto maníaco, Matt, en serio. Bien hecho. Bien hecho, chaval. Muchos se habrían acojonado y huido, pero tú aguantaste. Estoy orgulloso de ti. Bien. Bueno, ¿quién era? ¿Quién? El tío con quien peleabas. Jeremy Gilipollas, Van Holden. Eres un tío cojonudo, Matt. Tenemos que dejar de meternos con él. En eso tienes razón. El primer puñetazo que dio... Sí. Resultó un poco femenino. Sí, un poco gay, sí. ¿Qué es eso de pegar como un moreno, eh? Sí. Yo aún venga, no es que queréis que os pesquen. Sí, vámonos sí. De aquí enseguida. Vamos. Ha sido una pesadilla. Pues, sí, mira,
Buenos días, dormilón. ¿Cómo estás? Un poco dolorido. Un desayuno inglés, dos aspirinas y estarás como una monja. Toma. Voy a mear como un caballo de carreras. Cabrones de periodistas, mira esto. El West Ham gana 3-0 en un gran partido y a nosotros nos sacan en titulares. Mierdas de tíos. ¿Y qué es eso? Chorradas de periodistas gilipollas. No, no, eso, EGS. Shh, baja la voz. ¿Sois un movimiento organizado o algo parecido? No, tío. Una hinchada. ¿No se habla de eso en Yanquilandia? No. Bueno, todos los equipos de fútbol de Europa tienen una. Algunos dos. Joder, olvidaba lo negados que sois los Yankees. Solo veis en la tele los disturbios en los campos. Vamos. ¿A qué tienes, cariño? Descompleto. Verás, el fútbol del West Ham es mediocre, pero nuestra hinchada es de primera. Todos nos conocen. La EGS, la élite de Green Street. El Arsenal tiene un gran fútbol, pero una hinchada de mierda. Los Gunners, Tottenham. Fútbol de mierda, hinchada de mierda. Se llaman los Jets. Por cierto, el otro día aplasté a su cabecilla contra una cabina. ¿Y el Millwall qué? Ah, el Millwall. ¿Por dónde coño se puede empezar con el Millwall? Las hinchadas del Millwall y del West Ham se odian mucho más que cualquier otra. ¿Como los Yankees y los Red Sox? Mejor como los israelíes y los palestinos. No jugamos con ellos desde hace 10 años. Su jefe es un gilipollas llamado Tommy Hatcher, todo un cabrón. En la época del mayor, el hijo de Tom resultó muerto en una pelea. Y por ello se volvió Mahara. Se le fue la olla. ¿Quién es el mayor? Ah, el mayor. Es toda una leyenda. Dirigía la EGS a principios de los 90, cuando yo empezaba. El mejor tipo que hayas visto. Dicen que perdimos nuestro rumbo cuando él lo dejó, pero créeme, mis chicos y yo estamos recuperando nuestra antigua reputación. Así que básicamente sois bandas. Más o menos. Pero estamos lejos de parecernos a esas chorradas de los Bloods y Crips, porque disparar una ametralladora desde un coche contra una niña de 8 años es una cobardía. Nosotros podemos organizar grescas, pero está en juego la reputación. Humillar a otra banda en una pelea o hacer algo que llegue a oídos de las otras hinchadas y que hablen de ello. Como un yankee en su primera pelea, sacudirles a los cabecillas más duros. Hazme el favor, siéntate. Gracias. ¿Y de qué? Pete, quiero agradecerte lo que has hecho por mí. No tienes por qué. Ayer logramos un buen resultado. Nos reímos, bebimos unas pintas, caneamos a los Hammers. Eran muchos más que nosotros, pero ayudamos a los nuestros y nos mantuvimos firmes a pesar de todo. De eso se trata. ¿Ya cómo le han puesto? Joder, Steve, no empieces, ¿vale? ¿Qué te había dicho? Te dije algo bien sencillo, nada de problemas. No tuvo nada que ver conmigo. Volví a casa y le atacaron. Por suerte estábamos allí. Ya, así que te has convertido en un héroe, ¿verdad? Y tú lo viste desde el sofá, ¿no? Te diré algo, hermano. Concéntrate en tu familia y déjame lo mío a mí, ¿vale? ¿Mi familia? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Quieres que mamá vaya a visitarte a Chirona, verdad? ¿Quieres una tumba junto a papá? Oh, Dios mío. ¿Qué te ha pasado? Shannon, estoy bien. Pete, ¿no ves lo que le estás haciendo a esta familia? Solo veo a un viejo asustado. ¡No me hables así! ¡Suéltame! ¡Te has equivocado! ¡Puta hermana de encima! ¡Ya basta! ¡Steve! ¡Aparta, apártate! ¡Fuera de aquí! ¡Largo los dos! ¡Fuera! ¡Coño! Cariño, lo siento. No has sido muy listo metiéndote, tío. Pero gracias, ¿vale? ¿Hace una pinta? No. Ah, vamos. ¿Eres tú el que va a pagar? Vete sacando la pasta. Vais a ver cómo juega un supercampeón. A ver cómo lo consigues. Vaya, hombre, qué bien. Joder, ¿estáis unidos por las putas caderas o qué? Ya está bien, Bob. Ya huele. No, es que me estáis haciendo dudar. A ver, toda la noche en la puta cama como un par de mariquitas. Hace mucho que nos conocemos, ¿verdad? Y confío en ti más que en ningún otro.
pero estás a punto de pasarte de la raya conmigo. Si tienes un problema, es tu problema, no el mío. Pero si quieres seguir discutiéndolo, podemos salir afuera. Cerveza, chicos. Bob, te toca a ti. Buena partida, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. A ver si la metes. No ha pasado nada, tranquilos. No puedo creer que hayas recorrido todo este camino y no te quedes ni una noche. No quiero causarte más problemas. No me has causado problemas. ¿Entonces tú y Steve estáis bien? Sí, sí, muy bien. Está bien, te llamaré luego. Matt, no te vayas. Es que Steve se siente fatal por lo que ha pasado y quiere que te quedes con nosotros y yo también. No quiero que te vayas con Pete. ¿Pero yo quiero irme con Pete? Pete y sus amigos no son la respuesta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué respuesta? Llevo pidiéndote que vinieras a visitarme más de 3 años. No, viniste a mi boda y ni siquiera conoces a mi marido y no has cogido a tu sobrino en brazos. Y ayer apareces y hoy ya te vas y... ¿Y tú qué? ¿Huiste a otro puto país cuando mamá murió? Lo siento. Ven a visitarme. Sí, claro. ¿Jeremy Van Holden? Parece un gilipollas. Mira, si me lo hace a mí, le habría aplastado los sesos para hacerme una tortilla después. Esos tíos de Harvard son capaces de degollarte mientras duermes. ¿Qué estudiabas antes de que ese cabrón te jodiera? Historia. ¿Historia? Yo enseño historia. ¿Tú enseñas? Sí. Caracartón. Historia y gimnasia. ¿Qué pasa? ¿Piensas que la EGS pagaba un puto sueldo? Tío, yo soy muy listo. Vamos, que aquí hace un frío que jode. Clase, hoy tenemos un huésped muy distinguido. El señor Wagner es americano y ha ido a la mejor universidad de los Estados Unidos, Harvard. A pesar de su prestigiosa educación, el señor Wagner aún piensa que el béisbol es mejor que el fútbol. Lo sé, chicos, sé que eso no es cierto. Y nuestra tarea esta tarde es sacar a este pagano de su error y enseñarle lo que de verdad importa en la vida, que es... ¡el fútbol! ¡Eso es! Jugaremos 5 contra 5. El señor Wagner será el portero del equipo visitante. No le deis leña, chicos. Ya sabéis cómo son los americanos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Dejo que me metan 2 de cada 3 o qué? Yo no me preocuparía, tío. Muy bien. ¿Listos? Sigue avanzando. Muy bien. ¿Dónde tienes? Vamos. ¡Sigue!
equipo de casa, 10, equipo visitante, 3, gracias a una penosa actuación del portero del equipo visitante. Está bien, id a cambiaros, chicos, ¿vale? Venga, vamos. Vaya partidazo, ¿eh? A eso le llamo yo una verdadera paliza. Me has engañado. Este es el equipo olímpico junior de fútbol, ¿no? No, tío. Son chicos ingleses normales. Ahora tenemos historia. ¿Por qué no les dices unas palabras sobre la guerra de independencia americana? ¿Les gustaría mucho oírlo de un auténtico colonial? Es que la historia americana no es mi especialidad. Tienen 10 años. Diles lo que quieras. He quedado con Shannon esta tarde, así que... A la mierda, entonces. Nos vemos luego, ¿vale? Sí, sí. En el pub. Vale, tío. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Esos críos! ¡Él me tendrá ¿Es partido! ¡Cómo juegan los críos! Mejor que nunca. Las metieron todas. ¡Pero qué va! Me dieron una paliza espantosa. Y a él le han metido 10 goles. Estaba como un poste, agarrotadísimo, todo tieso. Y los balones... ¡Venga, venga! Uno detrás de otro. No son los críos ingleses normales y corrientes que juegan al fútbol. No. Tú te has creído que eran la selección nacional. Pero nada. No, no, los americanos no saben jugar al fútbol. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás, hijo? Diré algo a tu favor. Hay que tener cojones para atreverse a cruzar a este lado del río. Ya sabes que aquí hay gente ansiosa por patearte el culo en cuanto pueda. Allí, por ejemplo, hay 4. Está hablando en serio. Así que dime, Bob, ¿qué es eso que he oído de que vuestra hinchada ya es internacional? Que no se te pase por la imaginación el ignorarme, gilipollas. A ver, ¿qué chorrada es esa de que tenéis a un americanito con vosotros? Está de visita. De visita, ¿eh? ¿Es que no puede haber un poco de silencio aquí? ¡Trato de mantener una puta conversación! ¿Cuál es su problema? Shh. Así que mírate, Bober. Vaya, cuánto has crecido. ¿Y dónde está tu amiguita? Pity. En casita, ¿no? Intentando que le quepan los putos zapatones del mayor. Entonces tú también eras muy pequeño. En tus buenos tiempos. Siempre has tenido un par de huevos. Así que dime, Bob, ¿has venido a Millburn? ¿Has venido solo? Es un estúpido. Es un estúpido. No lo creo. Cállate. Perdona un momento. Hola. Soy Tommy. Tommy Hatcher. Sí, lo sé. Ah, lo sabes. Pues eso es malo. Es muy, muy malo. Porque ya no tienes ninguna puta excusa para no mantener callado a tu coñito de mierda. Disculpe, George, no le permitas que me hable así. George, tu chochito no ha parado de darle a la lengua desde que he entrado. ¿Puedes hacer que se calle de una puta vez? Para que yo pueda seguir mi conversación con mi invitado Bob, miembro de la EGS. Usted no puede... ¡Oh, Dios mío! ¿Lo ves? Ahora te ha jodido. ¡Es que no se calla nunca, joder! ¡Ya basta! ¡Que ya basta! ¡Que ya basta! Ya te diré yo cuándo basta, hijo, ¿vale? Tommy, el viejo pakistaní está llamando a la voz y será mejor que nos vayamos. Será mejor que nos vayamos cagando leches. Nos veremos. Pronto, Bob.
hasta mañana por la noche. Ten cuidado con el coche. Y recuerda, por la izquierda. Sí. ¿Estás nervioso? ¿Nervioso? ¿Qué va? ¿En qué estás pensando? En dos palabras que tienen en vela a todos los Hammers del reino. United arriba. Hola, chicos. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Bober? ¿Quién lo sabe? Lleva una semana hecho una plasta. Tendrá EPP. ¿Estrés prepartido? En el fondo es un poco nenaza, ¿no? Venga, Pete. El tren sale en 5 minutos. Sí, espera. Tiene el teléfono apagado. No puedo creer que vaya a acojonarse ahora. Tú también deberías tener cuidado con lo que le hiciste a su jefe el año pasado. Sí. ¿Qué ocurrió el año pasado? Puede que me pasara un poco. ¿Solo un poco? ¿Y Dave, sabéis algo de él? ¿Y tú? No, todo encaja de puta madre, ¿verdad? Yo voy. No, tío. ¿Qué? Voy también. No puedes aparecer solo con estos dos. No te ofendas, pero no hay pasajeros en este viaje, ¿vale? Vamos, lárgate. Te llamaré más tarde. ¿A cuántos hinchas Reds vas a machacar hoy? Pues ni puta idea. Ya veremos qué se tercia, ¿no? Coge eso. Es mía. Dame una. Hola. Una pasada. ¿Qué tal? Muy bien. Bobet. Tío. No quedamos en el aparcamiento. ¿Dónde estaba? Yo prefería aquí. Oye, Bob, si te quieres hacer pajas mentales, vale. Pero déjalo hasta que pase lo de hoy, ¿quieres? Vamos, tíos. Vamos, sí, vamos. Vámonos. ¡Por ellos! No pienso dejarte ni un puto. ¿Y eso no debo nada? ¿Tú nunca me pagas nada? Última vez, cabrón. No me has pagado nada todavía. ¿Qué haces el remolón? ¿Qué haces aquí, tío? Creí que solo ibais los tres. Ah, que es muy tierno. Esto es lo que planeabas, ¿eh? No iré con ese capullo a ningún sitio. Siéntate, Matt. Sí, tío, venga. Sí, siéntate. Hola, colega. No puedo jugar más, no tengo pasta. No sea rata. Tenemos que ganar este partido. Ah, mi móvil. Este va a ser Dave. Sí, a ver qué dice. Dave, ¿dónde estás? Oye, siento haberte plantado. ¿Se retrasó el vuelo? Sí, el avión llegó tarde. ¿Vuela más deprisa? Estoy aquí. ¿En Manchester? Sí, hay como 40 de ellos esperando y todos muy excitados. Escucha. Bob. Joder. ¿Los oyes? Sí, tío. Os están esperando aquí. No vengáis a Manchester, ¿me has oído? De acuerdo, no iremos. Hasta luego. Estamos jodidos. ¿Qué pasa? Nos esperan en la estación. ¿Saben que vamos en este tren? Sí, nos habrán espiado al subir. ¿Cuántos? 40 o 50. ¿No podemos bajar en la próxima estación? No, este es el puto expreso, no para hasta Manchester. ¿Estás seguro? Primero tenemos que llegar a esa estación, joder. ¿Estás loco? Si acabamos de largarnos. Cierra la puta boca. Tú ni siquiera deberías estar aquí. En esto consiste todo. Esto es para lo que vivimos, joder. Muy bien, este es el plan. Ahí, llama a Dave y cuéntale lo que pasa. Estamos a 12 millas de Manchester. Necesitamos un par de taxis inmediatamente. ¡Joder! ¿Dónde están los putos taxis? Pete, tengo una idea. ¡No te he dicho que te calles! ¡Que te jodan, Bober! ¡Te voy a... ¡Parad! ¡Quieto! ¡Parad! ¡Ya basta, coño! ¿Cuál es? ¿Quién coño se va a United? ¿Quién coño se va a United? MP, aquí el MM5 en las inmediaciones de la estación informando. ¿Dónde coño se han metido? El tren debería haber llegado hace 10 minutos. Ya no tardarán, hombre. No pueden salir del tren. ¡Estad atentos, chicos! ¡Y recordad! Nigel se encargará de ese cabrón de Dugan. ¡Él solo! Sí, está claro. Ya tengo ganas. ¡Esperad! ¿Qué hacéis aquí? Lo siento, chicos. Somos de la Paramount. Rodamos la nueva película de Hugh Grant. Tenemos que llevar todo esto. ¿De Hugh Grant? ¿Sale alguna tía?
Cameron Díaz, creo. Eso espero. Está buena, Cameron Díaz. Bien, chicos, dejadme pasar. Gracias. Dame 30 segundos y me largaré pitando. ¿Dónde van? ¿Dónde van los famosos ejes? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Podríamos haber muerto aquel día en Manchester. Todo el mundo lo sabía, pero nosotros no. Ike dijo después que la historia había viajado por Inglaterra más deprisa que la de la muerte de Lady Di. La EQS por fin había vuelto. De repente, yo formaba parte de la hinchada con la mejor reputación de Londres. ¡Por los viejos dioses! ¡Por los viejos dioses! Todo el mundo en la ciudad había oído hablar de mí. En cuanto oía mi acento, decía, con que tú eres el Yankee. ¿Sabéis lo mejor de todo? No es saber que tus amigos te protegen la espalda. Es saber que tú estás detrás de tus amigos. Esta es mi gracia. Yo nunca había vivido más cerca del peligro, pero nunca me había sentido más seguro, ni más confiado, y la gente podía verlo a una milla de distancia. Y en cuanto a la violencia, tengo que ser franco. Le iba cogiendo el gustillo. Una vez que has recibido unos puñetazos y te das cuenta de que no estás hecho de cristal, no te sientes vivo a menos que te arriesgues hasta ver a dónde llegas. Bueno, ¿qué no podías decir? Tenía que enterarme por tu hermana de tu expulsión. ¿Por qué no me llamaste? Lo hice. Y saltó el contestador. Haber dejado un mensaje. Estoy harto de hablar con tu contestador. ¿Sabes qué? No sé qué hago aquí. ¡Eh, Matt! ¡Matt, eh! ¡Vamos! Shannon dice que te enredaron, ¿es verdad? Sí. ¿Y por qué no me buscaste? ¿Por qué no te busqué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no tiene buena pinta. Tú dices que te enredaron y ni siquiera buscas a tu padre. Podríamos haberlo afrontado juntos si eras inocente. ¿Si era inocente? Sí, si eras inocente, ¿por qué no me pediste ayuda? ¿De verdad crees que trafico con drogas? Obviamente no lo sé. Ya, pero ¿tú qué piensas? No lo sé. Pues por eso no te busqué. Es lógico que no sepas qué pensar. Tú no sabes nada de mí. ¿Y entonces viniste a Inglaterra? Sí. Muy bien, Matt. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? Solo es una pregunta. Oye, Carl, ¿esperas en serio que me desahogue contigo? ¿Apareces de pronto y decides volver a ser padre? Oye, tengo que ir al Times. Eres increíble, ¿lo sabes? Quiero que conozcas a alguien. Yo ya no tengo 5 años. Necesitas algo más para manipularme. Es un amigo de los tiempos de Tribune, creí. ¿Creíste que con un apretón de manos del editor del Times yo recuperaría mi vida? Solo es un almuerzo gratis.
Sean bienvenidos al sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Asociación de Fútbol. El más antiguo y prestigioso torneo de fútbol del mundo. Afortunadamente, hoy tenemos con nosotros al legendario señor Frank Machiavelli y al presidente de nuestros patrocinadores, el señor Phil Peters. Como de costumbre, el equipo de casa será sorteado el primero. Frank. Número 2. Número 2. El Cardiff City jugará contra... El número 3. El número 3, Liverpool. Bien. Número 7. El número 7, Sunderland, jugará contra... El número 6. Número 6, Newcastle United, el derbi del noreste. Número 8. Número 8, West Ham United, jugará contra... El número 5, Millwall. ¡Me cago en la puta! ¡Bien! 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 ¡Ahí están! ¡De puta madre! Bob, tío, son nuestros. Te juro que se van a cagar. ¡Ay, ay, 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 tío! No vas a creer a quién acabo de ver entrando en el Times. ¿Qué? ¿A quién? A nuestro Yankee. ¡Lo sabía! ¡Sabía que el cabrón nos ocultaba algo! Sí, tío, es asqueroso. Oye, escúchame, recógeme en el trabajo. Muy bien, te recojo luego. Adiós. Tu hermana está muy preocupada por ti. Dice que te has unido a una especie de banda. No es una banda, papá, son mis amigos. ¿Al menos escribes sobre ellos? ¿Que si escribo sobre ellos? No. Matt, escucha. Quiero que vuelvas a casa conmigo. ¿Qué? Mira, quizá no confíes en mí como padre, pero como colega periodista te digo que lo único que tienes es tu reputación. Tienes que volver a Harvard y limpiar tu nombre. Podemos afrontarlo juntos. Olvídalo, papá. No quiero volver a casa. Oye, si hace que te sientas mejor, llevo un diario. Es algo que me enseñaste y lo mantengo. Lo sabía. Solo quería asegurarme. Hola, Steve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Matt. Hola. Voy a cambiarme. ¿A qué hora es tu vuelo? Oh, aún tienes tiempo. Mi taxi tardará media hora. Además, todavía tengo que despedirme de mi nieto. Yo me voy, papá. Oh. Bien, Matt. Ya sé que las cosas no han sido... Me ha alegrado verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a ir a celebrar el sorteo? ¿El sorteo? ¿Quién nos ha tocado? ¿No lo sabes? No. Vamos, Steve, ¿quién? El Millwall. En casa. Hola. Hola. ¿No queremos jugar? Hola, cielo. Hola. ¿Estás bien? Sí, estaba viendo jugar a mi padre con Ben. Es mucho mejor abuelo de lo que jamás fue padre. Ahora parece un tipo muy decente para ser un puto periodista. Así que fue un gilipollas cuando erais pequeños. Supongo que por eso no entrasteis en su rollo. ¿A qué te refieres? Ya sabes, a lo de seguir sus pasos. ¿Pero qué dices? Matt lo hizo. ¿Qué hizo qué? Siempre estuvo algo más fascinado con nuestro padre ausente que yo. Shannon, ¿qué es lo que hizo Matt? Eso es lo que estudiaba en Harvard. Hacía periodismo. Y espero que termine y se quite a tu hermano de la cabeza. ¿Con qué es Yankee periodista encubierto? Tendremos que enterrarlo dos veces. A boy from the land of apple pie, dropped in a culture of an eye for an eye. We're up for combat and beyond that. Sky News News at 10, I'll be on that. Okay.
Steve, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero hablar contigo ahí fuera. ¿Qué pasa? ¿Shannon está bien? Sí, está bien. ¿Por qué no me lo dijiste? Steve Dunner acaba de... ¿Por qué no me dijiste que estudiabas periodismo? Ya lo he dejado. Además, ¿eso qué importa? Mira, tío, hay gente a la que sí le importa y mucho. ¿Y tú cómo sabes eso? Escúchame. Me caes bien, pero no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Y ahora tengo que decirle a mi hermano que su nuevo mejor amigo es un periodista. Así que tú y yo nos vamos a ir fuera. Ahora. ¡Un brindis! Steve Dunan ha vuelto al Abbey después de muchos años. Bienvenido a casa, mayor. ¡Por el mayor! Un momento. Hola, chicos. ¿Qué hacéis aquí? ¿Está el Yankee? No. Es un puto periodista encubierto. ¿Qué? No es verdad. Es cierto, tío. Le vi salir del Times con periodistas estrechando manos como colegas de toda la vida. ¿A qué venía eso? Piénsalo. Aparece de la nada. No había peleado en su vida. ¿Y se hace amigo íntimo del jefe de una hinchada? Joder, Pete, ¿qué podía estar haciendo en el Times? Eso no significa nada. Podría tener cientos de razones para estar allí. Esta vez me gustaría comprobarlo. ¿Estás seguro? Porque si vienes atacando de esta manera, más vale que lo estés. Sí, estoy muy seguro. Esto es suyo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Y esto qué es? Keith, ¿tú qué entiendes de este rollo? Echa un vistazo. Aquí está. Muy bien. Qué cabrón. Vamos allá. Primer partido. West Ham contra Birmingham en casa. Pete me ha llevado al pub Bridget Abbey en Walls Road, su lugar de reunión. Y me ha presentado a su banda. Mirad, ahora somos una puta banda. Súbele un poco. Bober es la mano derecha matona de Pete. Keith es una especie de brazo ejecutor de Bober. Estarás contento, estamos todos. De mí no dice nada. Esperad. Iré a ponerme algo. Eres el mayor. Yo era el mayor. Supongo que para algunos aún lo soy. Y Terry era mi mano derecha en los días gloriosos. Eso fue hace mucho, amigo. ¿Por qué lo dejaste? Pues en aquellos días yo era un bastardo chiflado. Solo me importaba mi reputación entre las hinchadas de Inglaterra. ¿Has oído las historias sobre Millwall, verdad? El último partido al que asistí fue un Millwall-West Ham. Estamos hablando de hace más de 10 años. Habíamos esperado aquel partido todo el año. En Millwall, ¿no? Íbamos a ir a su campo. Ellos eran muchos más. Estábamos furiosos desde el principio. Y Tommy Hatcher, que era su jefe entonces, solía llevar al campo a su hijo de 12 años, Tommy Jr. Siempre alardeaba de cómo le había criado para que fuera como un pequeño pitbull. Perdimos el partido. 3-0. Y los cabrones del Millwall empezaron a cachondearse de nosotros. Y yo perdí los putos estribos. No podía dejar las cosas así, ¿sabes? Entonces reuní a toda mi gente y les zurramos hasta la extenuación. Y vi cómo su cráneo quedaba aplastado bajo las botas de la EGS.
Después de aquello, nunca volví a un partido. Y dejé atrás al mayor. Entonces conocí a tu hermana. Ella fue mi ángel. Verdaderamente me salvó. Me enseñó una vida nueva. Me ayudó a olvidar esas chorradas. Y juró que me dejaría si volvía a las andadas. Y cuando me vuelve esa locura, y te lo digo en serio, me vuelve, joder. Cuando oigo el rugido del estadio, un día de partido, todos esos chicos convocándome aquí, me cojo un cabreo de muerte. Y entonces pienso en volver a las andadas. Pero Ben y Shannon me recuerdan que hay algo más importante que eso. ¿Te ha dado todos los detalles, tío? ¿Lo has escrito todo? ¿Qué? ¡Eres un puto periodista! ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Es un periodista encubierto! ¡No le cuentes nada! Te pregunto si estás seguro. ¿Qué? ¿Tú lo sabías? Solo sé que estudiaba periodismo, ¿vale? En Harvard. ¡Pero lo ha dejado! Descubrimos su diario lleno de historias sobre nosotros. ¡Solo es un diario! ¡Ned te vio en el Times con un par de periodistas! ¡Era mi padre! ¡El periodista es él! ¡Ya lo sabías! ¿Su viejo es periodista y tú lo sabías? Eso no quiere decir nada. ¿Cómo? Estudia periodismo, su viejo es periodista. ¿Dónde está la puta diferencia? Has metido a uno de ellos entre nosotros. Yo no pretendía nada. ¡Tú cierra la puta! Me da igual quién sea o qué haya hecho. ¡No se le pega a un hombre en el suelo! ¿Se puede saber qué te pasa, eh? ¿Va a enterrarnos a todos y vais a quedaros mirando cómo lo hace? No. Steve, tú eres el mayor. Tú fundaste esta hinchada. Hablo en nombre de todos al decir que tenemos a la vista la mayor pelea de nuestra vida y tu hermano es demasiado chupapollas para guiarnos. La EGS es cosa de Pete, ¿vale? El que manda es él. ¿Sí? Pues que os den por culo. La EGS. ¡Quitaos de en medio, joder! Ve a limpiarte un poco. Tommy. Ha llegado la hora. Por fin nos vengaremos de esos cabrones, ¿eh? ¡Por la victoria! ¡Con nosotros! ¡Con ellos! Martín. Siéntate, hijo. Calma. Eso es. Obedece, chucho. Bobby. Tenemos que dejar de vernos así, ¿no crees, hijo? La gente empezará a hablar. ¿Qué haces levantado tan tarde? Mañana es día de escuela. ¿No deberías estar cagándote en casita ante la idea de la paliza que os vamos a dar? ¿Qué ha sido? ¿Una pelea de novios? ¿Qué quieres, Bob? El puto Yankee es un periodista encubierto. Ahora está en el Abbey. Hay que darle el pasaporte. Todos comen en la palma de su mano. ¿Y por qué crees que voy a ayudarte? ¿Eh? También el mayor está allí. ¿Steve Dunan está allí? Speed, yo... ¡Cállate! ¿Con qué historia hay una mierda? ¿Quién coño eres tú? Siento haberte mentido en lo de estar licenciado en historia, pero es que no soy periodista. Pues eso no tiene buena pinta, Matt. ¿Por qué llevas un registro? Solo es un diario. Llevo haciéndolo toda la vida. ¿Trabajas para el Times? No, te estoy diciendo la verdad. Confía en mí, Pete. Tío, me lo has puesto muy difícil. Si no convenzo a esos chicos de que su jefe no ha sido engañado por un puto periodista yankee, la EGS está lista.
Así que voy a salir. Y les diré que Bob se ha equivocado. Y que tú eres de los nuestros. Y más te vale que sea cierto. Bien, Bobber. ¿Quieres contarnos algo más? Oye, Tom, mira, quiero que lo hagáis así. ¡Toma, cabrón! ¡Joda, mamón! ¿Tienes miedo de ser el único en caer, Bobber? ¡Soplón! ¡Mierda! ¡Joder! La bronca con Bobber puede acabar con nosotros. Te necesito. Quédate con nosotros hasta la de Millwall. No pienso ayudaros. Se lo prometí a mi mujer y a mi hijo. Y voy a cumplirlo, ¿está claro? ¿Sabes? Llega un momento en que la mejor reputación que puedas tener es aquella en la que... ¡Hola, chicos! ¡Vamos a por ellos! Después de tanto tiempo. Tommy, yo he terminado con esto. Lo has dejado, ¿verdad? Tienes una esposa yankee, ¿verdad? Y hasta tienes un hijo con ella, ¿verdad? Escucha, ¡yo tuve uno! ¡Es que ya no te acuerdas de él! ¡Es que ya no te acuerdas de él! ¡Lo siento! ¡Es demasiado tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Escúchame. Tommy. Si hoy te mueres, tú y yo estamos en paz. ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Aquí, tío! ¡Deprisa! ¡Pobre! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Traed un puto coche! ¿Qué ha dicho? Que aún aguanta. Confiar en los chicos. Tú
Tú siempre dijiste que confiar en los chicos era mi problema, Bob. Yo confío mucho en ellos. Confié en el Yankee demasiado. ¿Es así como demuestras tu tesis? Apuñalándome por la espalda. Formando equipo con Tommy Hatcher. ¿Para matar al mayor? ¿Matando a mi puto hermano? Mataré a Tommy. Dímelo y lo haré. No te necesito para eso. Ya no te necesito para nada más. Pete, Pete. Vete de aquí. Largo. Pete, Pete, por favor, por favor. Lo siento mucho. Lo sé. El doctor dijo que te pondrás bien. Cuestión de tiempo. Nos iremos mañana. Aquí ya no estamos seguros. Hola, Pete. ¿Cómo está? Está Walter. ¿Y ahora qué? Avisa a Tommy que quiero la revancha. Mañana. Bien. Acabaremos con esto de una vez. Buscad un sitio. Lejos de la bofia. Ike, ¿tu amigo sigue la seguridad de los muelles? Sí. Cojonudo. Disponlo todo. Bien. Vamos. ¿Qué está pasando? Ben y yo nos volvemos a Boston. No puedes dejarle. Intentaba protegernos. No puedes hacerle esto, Shannon. Sí que puede. Debe hacerlo. Y tú también. Yo iré contigo a ese muelle mañana. Por Dios bendito. Destrozan nuestro pub. Mandan a tu hermano al hospital. Ya no es tu problema. ¿Pero qué coño dices? Yo aquí me estoy jugando tanto como tú. Matt, escúchame. Vuelve a tu casa. Yo ya no sé dónde está mi casa. Ambos sabemos dónde no está. Tío, esta pelea es mía. Es mi hermano el del hospital. Yo me encargaré de Tommy.
Vuelve a tu casa. ¡Siempre pompas! ¡Lindas pompas de jabón! ¡Vuelan al sol! ¡Llenas de luz! ¡Y como! Estás haciendo lo que debes. ¿Sí? En casa a nadie le importará tu reputación de aquí. Lo sabes, ¿no? Llamar a un taxi. ¿Dónde está Matt? Por fin se ha ido. Vamos. Va a ser un día duro. Ya veremos. Acabaremos con ellos. El taxi viene de... camino. ¿Matt? ¿Matt? ¿Matt?
away fires where the hills forever burn at the feet of our heroes. We try hard to learn, but the lesson is lost there in the smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. By the river that ran red with shadows, I stood in the killing fields where death has no name. I stood with my brothers and awaited flood. And we were one flesh, one breath, one life, one blood. Then I fell to the ground, tasted ash on my tongue, thinking that only the dead are forever young. ¿Lo que has hecho? Llévate de aquí a la familia de mi hermano. ¡Tommy! ¿No quieres terminar lo que has empezado? Tú ya estás acabado, Pete. Mi gente se encargará de ti dentro de un momento. ¡Nosotros no matamos a tu hijo, Tommy! ¡Lo mataste tú! ¡Tendrías que haberle protegido! ¡Era tu hijo!
¡A mí no me hables de mi hijo! ¡Era tu hijo, Tommy! ¡No me hables de mi hijo! ¡Era tu hijo! ¡Sube al puto coche! ¡Sube al puto coche! ¡Como era un pobre crío! ¡Su cara estaba aplastada y destrozada! ¡Él cometió este error! ¡Yo no pienso darle tregua! ¡En la clase se acabó lo de reír y cantar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el reír y cantar! ¡Basta! ¡Yo lo sacaré de aquí! ¡Vamos! ¡Ayuda, Pete! ¡Pete! ¡Que alguien le ayude! La vida de Pete Dunham me enseñó que hay un momento en el que debes mantenerte firme en tu terreno. Su muerte me enseñó que también hay un momento para alejarse. Nunca tendría la oportunidad de darle las gracias, pero podría vivir de un modo que le honrara. ¿Caballeros? Aquí tienen. Demasiado. Bueno, enhorabuena por lo de la cuenta Epstein, Van Holden. Eso supondrá una hermosa comisión. Apuesto a que la elección de tu padre no tuvo nada que ver con ella. Que te dé mucho por el culo. Caballeros, si quieren disculparme, debo utilizar otra vez las instalaciones sanitarias de este restaurante. Vaya hijo puta con suerte. ¿Qué coño? Matt Wagner. ¿Eres tú? Jesús, Matt, estás hecho un asco. ¿Wagner te importa? Dijiste que me enchufarías. ¿Qué? Te salvé el culo en Harvard y... dijiste que me enchufarías. Te estás quedando conmigo. La droga era tuya. Tú tenías más que perder, así que me enchufarías si yo... Sí, yo te dije que te enchufaría. Jesús, Matt, es que ahora estoy reunido. Llama a mi oficina, habla con Cindy. Ella te concertará una cita. Tienes que estar de broma. Mierdecilla sin carácter. Así que me enchufarías si yo... Sí, yo te... ¿Qué coño es eso? ¿Este? Es mi billete de vuelta a Harvard. ¡Dámelo! ¡Yo no haría eso!
Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón. Vuelan al sol, llenas de luz. Y como en sueños volando van, van cruzando el cielo sin parar jamás. Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón. ¡United! ¡United! Adjacent, that's how we stand ground. I feel serenity when I'm facing my enemies, knowing any friend will be sending me plenty of energy. Lending a thought to penalties, never get what the end will be. It's time to knuckle up. Ayo, you ready? Well, you better be. Yeah. Rep yourself, rep your fam, rep your health, then rep your clan. If the test of a man is to throw up your hands, and we gon' do that fighting because it's united we stand. From both coasts of the Atlantic, from the seas to shores. Once defiance, then do our reliance in these wars. We see the probable cause in most of our killing. But what about the ones not willing and the ones who was children? We supposed to be building a better day for tomorrow. I feel like we climbing the mountain, biggest Kilimanjaro. If you feeling the sorrow, you know that your heart isn't hollow. I'm ready to lead a new mission. Are you ready to follow? Not swallow government interests or their excuses devour. While corporations killing millions with abuses of power. I refuse at this hour to just stand by and be quiet. But I'm curbing my urge to serve these motherfuckers a riot. We gotta question the weapon used for repping up in our habitat. Independence mightier, why do you wanna go and grab again? The goal is evolution, but it has to be passive. Start with the health of self and pass the mental wealth to the massive. Rep yourself, rep your fam, rep your health, then rep your clan. The real test of a man is to put down his hands, and we can be united, cause if we divided, we damn.